Radio Televisión París presenta un reporte especial dedicado a la memoria de Adam Smith, quien vivió entre 1723 y 1790, economista, filósofo de nacionalidad escocesa. Adam Smith nace en junio 16 de 1723 en Kirkcaldy, Escocia, Reino de Gran Bretaña. Fallece en julio 17 de 1790 en Edimburgo, Escocia. Fue un economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Es conocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones, de 1776, que es esencialmente un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, temas ya abordados por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Debido a dicho trabajo, que fue el primer estudio completo y sistemático sobre el tema, a Smith se le conoce como el padre de la economía moderna. En 1759 publicó su primer libro, Teoría de los Sentimientos Morales, que incorporaba la segunda parte de su curso y que casi inmediatamente estableció su reputación académica y literaria. En 1776, Smith publicó su obra, una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, o simplemente, la riqueza de las naciones. Después de más de 10 años de trabajo, por lo cual es considerado por muchos especialistas el padre de la economía política. Esta obra representa el intento por diferenciar la economía política de la ciencia política, la ética y la jurisprudencia. Un elemento fundamental para esta diferenciación fue la crítica al mercantilismo, corriente heterogénea que venía desarrollando nociones económicas desde el siglo XV, más vinculada a los imperios coloniales que a la naciente revolución industrial. Adam Smith, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con sus aportaciones al estudio de las ciencias económicas, cambió la perspectiva de esta disciplina social. Radio Televisión París presentó un reporte especial dedicado a la memoria de Adam Smith, quien vivió entre 1723 y 1790, economista, filósofo de nacionalidad escocesa. Mario Muñoz Arévalo, Noti París, Canal 6.